Mire, auditorio, están las cosas en la carretera federal 190, bloqueos en la desviación a San Jacinto, a Milpas, Brenamiel y Santa Rosa Panzacola. En estas fotografías, eh, pues vemos cómo, cómo está la situación, mucha gente desesperada porque no pudo llegar a donde tenía que, que llegar a, a cumplir con los compromisos que estaban pendientes. Y bueno, eh, aun cuando ya autoridades están tratando de atender este tema, la insistencia por parte de quienes bloquean es no retirarse hasta en tanto pues no exista una solución a este problema. Aquí mire, llantas colocadas eh, por todos lados y, y después de que cerraron la carretera, cerraron también las calles por donde los automovilistas intentaban buscar una vía de escape, una, una vía de salida, eh, esto se convirtió realmente en un cuello de botella. Ojalá y recapacitemos y evitemos... Eh, continuar con esta cultura de, de los bloqueos, porque es algo que pues no abona nada, nada productivo a Oaxaca. Nosotros estamos platicando con Mari Carmen Salazar Ramírez, integrante del taller artesanal de Corcinco, esto es Espacio Ciudadano, y estamos en la señal 071 de ICI. Mari Carmen Salazar, eh, nos quedamos pendientes con ese tema de los festejos del Día de Muertos, eh, los fieles difuntos, y cómo has atraído precisamente parte de esta cultura al trabajo que tú realizas eh, en, este, eh, en esta exposición que hoy tenemos aquí en el Foro de Espacio Ciudadano. Veo esta pieza, ¿por qué no me platicas qué es lo que representa, cuánto tiempo les llevó realizarla y con qué tipo de materiales está hecho? Sí, claro que sí. Pues mire, la, la pieza eh, es una calavera, está inspirada en la ideología del México antiguo y la elaboramos eh, este, de forma artesanal desde la tela. Elaboramos la tela, eh, este, se, dependiendo del, del modelo que vamos a elaborar, se elabora el color y el diseño de la flor. En el caso, ella es una, está representando a una guerrera del espíritu. Este, y hacemos también a, a otro, otro modelo que representa al varón, y es que él es un guerrero del espíritu. Estábamos platicando hace un momento que este, en nuestra cultura madre era, era importante o era relevante ser un guerrero, ¿no? El guerrero representaba un rango muy alto dentro de nuestra cultura. Y este, por eso es que nosotros nos inspiramos en ellos y elaboramos la calaverita. También hacemos unas en, en representando a la mujer y otras representando al varón. Este, y el hecho de que tengan su cabeza grande es porque están simbolizando al a el cráneo. El cráneo para nuestros viejos abuelos eh, lo, lo tomaron como un símbolo porque se dieron cuenta que es la parte de nuestro cuerpo, de la osamenta de nuestro cuerpo, que no se desintegra o que se desintegra a través de mucho tiempo. Entonces le dicen a los jóvenes que al igual que el cráneo, la sabiduría tiene que, que trascender de generación en generación. Y, y entonces cuando llega la colonización ven estos símbolos plasmados en varios edificios, plasmados en tumbas, y, y eso representaba que esa persona había dejado un legado en esta tierra, había sido una persona importante. Y ellos eh, lo, lo malinterpretan porque propiamente pues, ellos también venían de otra cultura, ellos venían de una cultura asociando al cráneo con algo malo, ¿no? Con la piratería, que era el terror de esa época, la piratería. Entonces, ellos, al ver el símbolo del cráneo, asocian a México con el culto a la muerte, pero no es así. Nosotros eh, aquí estamos eh, este, simbolizando a la sabiduría, que era lo que realmente simbolizaba para nuestros viejos abuelos. Oye, qué, qué temas tan fascinantes los que hoy nos, nos platicas, María del Carmen. Eh, y tienes mucha razón cuando hablas de esta parte de, del cuerpo humano, el, el, el cráneo. Esto me hace recordar, por ejemplo, estos hallazgos que se realizaron hace algunas décadas allá en, en la Ciudad de México, en el Templo Mayor, donde localizan precisamente una cantidad importante de, de cráneos apilados unos sobre otros esto realmente era importante para las culturas de antepasadas de, de nosotros los mexicanos eh, hoy tú lo rescatas hoy tú lo transformas y hoy se lo llevas de nueva cuenta a los mexicanos le pones eh, un plus a esta al rescate de esta cultura pero también con esto logras trascender fronteras eh, me imagino que algunos turistas extranjeros conocen ya tu, tu obra, tu trabajo. ¿Qué opina esta gente al conocer este, este tipo de obras? Pues la verdad, este, hemos tenido una respuesta fa favorable, tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros. Eh, or ahorita orgullosamente podemos decir que el proyecto de Calaveras y el proyecto de Códices, eh, este, eh, en, en específico esto, estos dos proyectos, estamos este, comercializándolo ya en, eh, de forma este, pues, más constante a la, a la ciudad de Nueva York. Con, un, con una persona que se interesó en nuestro proyecto y que de forma este, pues, grata para nosotros y para el taller que represento, este, la, está trascendiendo fronteras. ¿no? Este, el proyecto de, de códices y calaveras es un proyecto que se está, ex, se está extendiendo y que actualmente pues este llega a otras partes del hombre, mundo hombre además a mucha gente en el extranjero le encanta la, la cultura mexicana le, le, le encanta la historia de México ¿no? sí este en las en las expos o en propiamente en el taller o en, en las este, asociaciones de artesanos en las cuales nosotros somos integrantes este, el producto se ha ido a Brasil a Australia a, este, a Japón este, tenemos eh, unas am amigas no clientas que son de Colombia en fin se ha ido este de forma este, paulatina este producto porque como usted dice es algo que, que enamora al momento de explicarles o al momento de decirles en este cuál es el, el trasfondo de este telarín A y ahorita este lo que traemos para mostrarle es la nueva colección de calaveritas que está inspirada en las calaveritas de dulce que son estas, este, estos cráneos pues adornados de tal manera que este, son, son símbolo de atracción no tanto para niños como para adultos y nosotros ahora los convertimos pues en, en cojines no y también estamos haciendo estos que llamamos tenderines que son para adornar las entradas o para adornar también el altar o para que ustedes puedan este, utilizarlos de, de, eh, en forma de decoración, ¿no? Este, eh, estas calaveritas, pues nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, este, ¿qué, otra, qué, qué otro. Este, Aportación puedo hacer a, a partir de las calaveritas. Bueno, ahora tomamos como inspiración las calaveritas de dulce y pues este, ahí tenemos varias que, que son, forman parte de ahora nuestra vida más contemporánea. ¿no? A ver, Mari Carmen, déjame preguntarte, ¿en la cabeza de quién surgen todas estas ideas? Eh, ¿A quién le explota todo, todo, toda esta imaginación? Y finalmente, bueno, lo concretan con ese trabajo. Pues. Eh, como comentaba hace un momento, nosotros ya somos parte de la segunda generación en este taller artesanal y este, la idea original es de mi hermano Fidel y mi hermano Fidel dice, bueno, eh, aparte de esto que elaboramos, que son colchas, manteles, cortinas, este, ¿qué otra cosa más podemos hacer con la tela que de por sí ya hacemos? ¿no? Entonces ahí viene este el sentarnos, este, mi hermano Fidel, mi hermana Julieta y en específico yo, a, a, a tratar de darle forma a la idea que él tiene y, y a nutrir de, de, de esta lluvia de, de ideas propiamente para poder este, este, pues ya verlo materializado. Obviamente también nos aliamos con, con este con un eh, laboratorio de diseño para que nos guíen en el asunto de, de algunas formas, de algunos colores y nosotros que somos este, los expertos en, en el manejo de la tela artesanal, pues ya vamos haciendo las pruebas este, porque como le comentaba, este, este producto este, es... Es parte de la experiencia de las 15 familias que están detrás de este proyecto. Eh, ahorita, por ejemplo, yo soy la que vine a, a, este, a representar eh, orgullosamente este taller de Cor 5. Pero detrás de cada producto viene la experiencia, viene eh, la vivencia, viene la sugerencia de cada una de las personas que están ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, oiga, pero es que cuesta un poco de trabajo este, ensamblar esta, esta pieza, ¿por qué no le hacemos de tal manera? O sea, sí si la idea. Este, es a partir ¿no? de una persona, pero en realidad el producto es, forma parte de un trabajo en equipo de, muchos, de claro. 15 familias. Aquí cada pieza pasa por las manos de todos nosotros. Desde que elabora hasta que la etiqueta. Déjame hacer una pequeña pausa, eh, Mari Carmen. Este trabajo que usted ve es una mezcla de lo tradicional y lo moderno, así nos estás comentando, es. ¿verdad? Hacemos una pausa rápidamente, regresamos a la señal. 071 de si nos puede ver a través de internet www.mvmtelevisión.com Regresamos.